Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida. Gracias por estarnos acompañando en una edición más de La Sobremesa de hoy. Soy Jorge Ernesto Oliva, le agradezco mucho que nos acompañe como todos los días en este espacio informativo que se genera desde el puerto de Veracruz a través de En Abierto TV, En Abierto TV Alterna, Fusión News y Jorge Ernesto Oliva en Facebook Live. También muchas gracias por acompañarnos y nos ven la repetición en nuestro canal de YouTube En Abierto TV. Suscríbase, denle manita arriba, suscríbase a nuestro canal de YouTube, ayúdenos a llegar a los primeros 20 suscriptores, ya faltan poquitos, suscríbase y dígale a sus amigos que se suscriban. El número 1000 va a tener un premio muy especial de nuestros patrocinadores, así que suscríbase a nuestro canal en YouTube y síganos también en TikTok, arroba en abierto TV, así aparecemos. Aquí abajito, mire, aquí están nuestras redes sociales, ahí están, síganos todos los días, también estamos como arroba Jorge-E-Oliva en Twitter y tenemos nuestra página www.enabiertonoticiastv.com donde encuentra usted toda la información más completa y detallada de lo que pasa en Veracruz, México y el mundo. Gracias a toda la gente que nos ve a través de nuestras diversas plataformas, que nos ve en el estado de Veracruz y fuera de nuestras fronteras. Un saludo muy grande a la familia Bárcenas, hasta Miami, Florida, y a la familia Arellano en Chicago, Illinois, que nos ven todos los días. Muchas gracias. Un saludo a Sal Martínez Cu. Muchas gracias por acompañarnos como todos los días, amigo. Aquí Lizaluno Chacón. Saludos hasta Tlaliscoyen también. Muchas gracias a toda la gente en Tlaliscoyen, Veracruz. A propósito, saludos por ahí en Tlaliscoyen a todos los amigos que nos han enviado algunos mensajitos sobre lo que está pasando por allá en el municipio. Y pues muchas gracias por estar como siempre con nosotros. Hay mucho de qué platicarle en esta edición de La Sobremesa. Estaremos hablándole de cosas buenas y algunas no tan buenas. El gobierno de Estados Unidos recuperó documentos históricos de México que habían sido robados y vendidos en Estados Unidos y que fueron hoy entregados al canciller Marcelo Ebrard por parte del fiscal general de los Estados Unidos. Desde la Estación Espacial Internacional, cosmonautas rusos enviaron una felicitación al pueblo mexicano por el 211 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia. Le tenemos el video desde la Estación Espacial. Va a ver usted lo que está, cómo se ve desde allá arriba. También le platicaremos de esta
que ha sido la nota escándalo del día, sin lugar a dudas. Una diputada de Morena fue detenida. ¿Por qué? Porque resulta que en su casa tenía ni más ni menos, perdón usted, ni más ni menos que un completo arsenal. Bueno, hasta granadas de mano tenía en su domicilio la diputada, y se realizó obviamente un cateo en donde se determinó que pues la diputada pues tenía estas armas y por lo tal fue detenida junto con su pareja sentimental. Además, estaremos platicando de este caso que ha sido la comidilla política, la Fiscalía General de la República, a quien se ha evidenciado infinidad de veces por su tibieza y su evitar meterse en broncas, dijeran aquí en Veracruz, con el tema del narcotráfico y de la delincuencia organizada. Bueno, pues la Fiscalía General, que está pues justamente manejada por Alejandro Gertz Manero, está buscando procesar a un grupo de científicos que trabajaban en el CONACYT por delitos de delincuencia organizada, así como lo dice usted. Mientras que a los narcotraficantes los liberan, mientras que a los capos del huachicoleo no les hacen nada, mientras que a los secuestradores ni los tocan, bueno, pues a los científicos de CONACYT los acusan de delincuencia organizada. Y ya van tres veces que un juzgado les echa abajo sus intentos de órdenes de aprehensión. Les estaremos hablando de ello. El Congreso del Trabajo a nivel nacional, que dirige Reyes Soberanes, está reconociendo que ha habido una recuperación en materia del empleo, pero no como se esperaba y no como debiera ser para lograr una pues verdadera recuperación económica en el país. Y hablaremos también de esto que tiene que ver justamente con pues la Semana Nacional de la Lucha contra el Alcoholismo en los Jóvenes. Va a haber una serie de actividades aquí en Veracruz muy importantes, así que quédese con nosotros, acompáñeme en este recorrido por la información durante la próxima hora, y sobre todo denle manita arriba a nuestra publicación en vivo aquí en Facebook Live, y síganos en TikTok, arroba en abierto TV, y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Soy Jorge Ernesto Oliva. Como siempre, vamos a la información del clima. Veamos qué nos depara para las próximas 24 horas. Ya entró el norte en Veracruz. Está todavía levecito, pero ya hay nortecillo desde anoche en Veracruz. Y hoy estuvo el viento medio travieso en algunas partes. Así que veamos qué nos depara para las próximas 24 horas, de acuerdo con lo que nos dice el meteorólogo Isidro Cano Luna, que como siempre nos dice, el tiempo también es noticia. El tiempo también es noticia con Isidro Cano Luna. Isidro Cano Luna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este jueves 23 de septiembre de 2021. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna a través de esta su página, El Tiempo También es Noticia. De acuerdo a lo previsto en el transcurso del día de ayer, un frente frío de moderada extensión y desarrollo ha recorrido la porción occidental del Golfo de México y ahora mantiene su desplazamiento por el centro y sur del estado de Veracruz. A su paso ha encontrado aire húmedo y cálido, hecho que ha dado lugar al desarrollo de nublados y a condiciones para lluvias tanto en la zona de costa como en regiones montañosas, y asimismo se ha logrado establecer una débil a moderada pendiente barométrica o diferencia de presión atmosféricas hacia las costas de Veracruz, dando lugar a un evento de norte que, de acuerdo a lo previsto, se ha dado con velocidades frescas los 40 a los 50 kilómetros por hora y algunas rachas en los 55 kilómetros por hora. Para hoy se prevé que los vientos del norte se mantengan en la zona litoral con rachas en 50 a 60 kilómetros por hora, por lo que la navegación marítima menor debe continuar suspendida. No hay descenso notable de las temperaturas. Hoy será otro día caluroso con valores termométricos hacia la zona de costa en los 28 a los 30 grados, mientras que en la zona montañosa central, Jalapa, Orizaba, Córdoba y municipios circunvecinos, las temperaturas estarán alcanzando al mediodía valores entre los 25 y los 27.
Seguirán dándose condiciones para lluvias, generalmente vespertinas, comenzando la noche en la zona montañosa central de Veracruz y en la región de los Tuxtlas, pero también hacia la zona de costa se prevén precipitaciones generalmente durante esta noche y en la madrugada y al amanecer de mañana. En cuanto a la actividad tropical, tanto Peter como Ross en el Océano Atlántico han decrecido y ahora son zonas de baja presión, solo de interés en la navegación marítima en aquella lejana región, pero ya se formó la depresión tropical número 10. Que se prevé se convierta en la tormenta tropical Sam e inclusive en los próximos días será un huracán mayor, es decir, categoría 3 o 4 en la escala Saffir-Simpson, pero distante de regiones insulares, aunque de cualquier manera hay que seguir su trayectoria de forma puntual. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna en este jueves 23 de septiembre de 2021, recordándoles que el tiempo también es noticia. Ayuntamiento de Alvarado, te ofrecemos facilidades para el pago de tu predial. Paga en agosto y recibe un descuento del 20% por pago anual y 50% de descuento a jubilados y pensionados. Además, habrá condonaciones en multas. Realiza tu pago en los módulos distribuidos en el municipio. Alvarado, seguridad y progreso. Todo ha sido distinto, hay algo que nunca va a cambiar. Nuestro orgullo por haber nacido en esta tierra, por ser mexicanos, ser unidos y ser fuertes. Sigamos honrando nuestro origen, nuestra bandera, nuestras tradiciones. Ven y festeja con nosotros las fiestas patrias. Con son, danzón, pozole, pambazos y toda nuestra gastronomía. En septiembre, ven al puerto de Veracruz. Ya queremos volverte a ver. No dejes de disfrutar del sabor más bonito. Debido a la contingencia por COVID-19, en Bonito Café seguimos laborando, pero a puerta cerrada. Estamos ubicados en el Boulevard Riviera Veracruzana, en el local número 20 dentro de Plaza Riviera. Visítanos responsablemente, acatando las medidas sanitarias y respetando la sana distancia. Te esperamos de lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30 de la noche y los domingos de 3:30 de la tarde a 8:30 de la noche. ¿Vienes en tu auto? Adelanta tu pedido al teléfono 2293-679813. Llevamos tu orden a la puerta de tu vehículo. Recuerda, Bonito Café. No hay nada más bonito. Muchas gracias a Bonito Café, al Colegio Nacional de Abogados Penalistas AC, muchas gracias al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, también a nuestros amigos de Clínica Audiodental, ubicada ahí en Cerdán 901, en pleno centro histórico. Ahí puede usted ir a checarse todo lo mejor en audio y sobre todo aparatos para oír bien,
aparatos de audio bastante económicos, además de lentes desde 350 pesos, muy bien atendidos con especialistas, además de que puede usted realizarse ahí una resonancia cuántica para saber cómo está su organismo, como decían las abuelitas, de pe a pa, bien checado con toda la información de los especialistas en la atención médica ahí en Clínica Audiodental, justamente en Cerdán 901. No se pierda la oportunidad de checarse todos los días, de checarse con los mejores ahí en Clínica Audiodental, Cerdán 901. Haga su cita, no lo olvide, y atiéndase, pero atiéndase bien. También muchísimas gracias a nuestros amigos de Mr. Monjas, las mejores hamburguesas de Veracruz, y nuestros amigos de Alitas 50 Sabores, que está ubicada ni más ni menos que ahí en Cristóbal Colón, pues está la barda de lo que era el SAS, esquina con Ernesto Domínguez. Allí está el Pollo Móvil con nuestro buen amigo Luis Antonio El Pollo Pérez Fraga y buen Tachi, que le atienden a cuerpo de rey con las mejores alitas y los mejores sabores para que usted disfrute en grande con toda la familia. El canciller Marcelo Ebrard anunció hoy a través de un mensaje en video que el gobierno de los Estados Unidos, a través del fiscal general de los Estados Unidos y de Homeland Investigations, llegó al buen fin de una investigación que logró la recuperación de una serie de documentos importantes de la historia de nuestro país y algunas joyas arqueológicas que habían sido robadas y que fueron vendidas de manera ilegal en territorio norteamericano. Todo lo recuperado le fue entregado hoy al canciller mexicano, ni más ni menos que en Nueva York. Vea usted. Bueno, todo esto es lo que se recuperó por parte de la oficina del fiscal general de los Estados Unidos en Nueva York y por Homeland Investigations, y que nos regresaron el día de hoy. Es muy importante, nos lo regresan el día de hoy, estamos muy muy agradecidos. Él se había vendido ilegalmente, y como ustedes pueden ver brevemente, son documentos muy antiguos y muy importantes para la historia de México. Están muy agradecidos con el fiscal general de Nueva York y con Homeland Security. ¿Qué fue lo que se recuperó en los Estados Unidos? Bueno, básicamente son documentos históricos que datan de 1529, dijo el canciller Marcelo Ebrard, de Hernán Cortés, de otras autoridades de aquellos años que se habían perdido, fueron sustraídos, robados y vendidos de manera ilegal en los Estados Unidos. La colaboración permitió que las autoridades de Estados Unidos recuperaran todos estos documentos y se pusieran de nuevo en manos de autoridades mexicanas para ser parte del acervo del Archivo Nacional de Documentos Históricos. Años atrás, un grupo de académicos habría denunciado la sustracción ilegal de varias de estas joyas históricas del Archivo General de la Nación para luego ser puestos a la venta en reconocidas subastas estadounidenses como Swan, Bonhams o Christie's. Según los expertos, lo que llevó a México a realizar una investigación que derivó en la colaboración de del fiscal general de los Estados Unidos, Jorge Islas, quien recuperó estos manuscritos de Hernán Cortés y otras personas del siglo XVI, que pues simple y sencillamente fueron, al saber que eran documentos ilegalmente obtenidos y que las joyas arqueológicas que vio usted ahí en pantalla también eran robadas, pues
como dijeran coloquialmente, prefirieron evitarse broncas y se las regresaron al gobierno mexicano. Cosmonautas rusos que se encuentran en la Estación Espacial Internacional enviaron hoy un mensaje a México. Un mensaje de felicitación por el aniversario de la Guerra de Independencia, del inicio de la Guerra de Independencia. Son dos cosmonautas que hoy se dio a conocer en la conferencia de prensa mañanera. Hicieron un video para felicitar a nuestro país por 211 años de independencia y libertad. Este fue el mensaje que enviaron a los mexicanos. Мы космонавты из космоса Олег Новицкий и Петр Дубров. Поздравляем всех жителей мексиканских Соединенных Штатов со знаменательной для всего мексиканского народа датой – 200-летием независимости Мексики. Более 130 лет существуют официальные взаимоотношения между Россией и Мексикой. Пройденный нашими странами путь является примером миролюбивого и взаимовыгодного сотрудничества. Он основан на чувствах дружбы и глубокой симпатии двух народов. Для народов Латинской Америки и Мексики понимание космических движений – всегда шло в параллели с современной наукой. Мексиканские ацтеки славились глубокими познаниями звездного неба. Они строили космические обсерватории, наблюдали за звездами. В музеях культуры доколумбовой Америки есть множество артефактов, изображающих летающие объекты, контуры которых предвосхищают формы современных космических ракет. Сегодня Россия и Мексика могут активно сотрудничать в перспективных направлениях космической деятельности, мирном изучении и освоении космического пространства. Отдельно хотим обратиться к мексиканской молодежи. Вы живете в красивейшей, независимой стране. Она богата историей, традициями, культурой и знаниями. Будущее принадлежит вам. Сегодня вы – частица нашего будущего. Космических вам высот, успехов и творческих удач. От всего сердца поздравляем сегодня всех с праздником, с Днем независимости Мексики. Felicidades, viva México, viva la libertad. Ahí tiene usted el aviso, el mensaje de los cosmonautas rusos desde la Estación Espacial Internacional que, pues simple y sencillamente, hoy le enviaron esta felicitación al gobierno y sobre todo al pueblo mexicano a propósito de los 211 años de la Guerra de Independencia, del inicio de la Guerra de Independencia. Interesante la imagen desde justamente la Estación Espacial Internacional. Vamos a la información nacional. Tremendo escándalo se ha generado hoy en las redes sociales y en los medios de comunicación luego de que se diera a conocer el hecho de que Sandra Nelly N., diputada suplente de Morena por el Distrito 15 de Puebla, fue detenida por autoridades federales luego de una orden de aprehensión de una orden de cateo a un domicilio de su propiedad en donde junto con su pareja sentimental mantenían en su poder armamento de uso exclusivo del ejército. Fueron detenidos por elementos federales y de la Agencia Estatal de Investigación en el municipio de Tecamachalco, de acuerdo con las investigaciones. En la colonia La Providencia se ubica un domicilio propiedad de la diputada suplente por el Distrito 15, en el que las autoridades lograron que un juez les obsequiara una orden de cateo al realizar la revisión
al domicilio ubicado en la privada Rincón Encantado, los elementos de las corporaciones aseguraron a la diputada suplente junto con otro sujeto que después se dijo era su pareja sentimental, quienes estaban en posesión de armas de fuego largas y cortas, así como de granadas de uso exclusivo del ejército mexicano. Ambos fueron detenidos, llevados ante un juez de control, quien se encargará de fincarle los cargos correspondientes en las próximas horas durante una audiencia que se realizará con la presencia del personal de la corporación, que también aseguró la vivienda para continuar con las investigaciones correspondientes. De acuerdo con las autoridades, la investigación se realizó debido a denuncias en torno al la presunta al presunto uso de armas de uso exclusivo del ejército por parte del personal que acompaña a la diputada suplente, y que supuestamente la misma diputada también habría presumido en varias ocasiones de tener este tipo de armamento en su poder. Hace unos días se registró una explosión en el acceso de un negocio en Salamanca, Guanajuato. Un regalo bomba fue entregado cuando se realizaba un festejo en este lugar y fallecieron dos personas por este atentado y varias más resultaron lesionadas. Hoy las autoridades de Guanajuato, encabezadas por el fiscal general de aquella entidad, Carlos Amarripa, establecieron que se logró la detención de una pareja por su presunta responsabilidad en el atentado con un paquete bomba que dejó dos personas muertas el domingo 19 afuera del restaurante Barra 1604. De acuerdo con lo informado por el fiscal general de aquella entidad, el móvil del crimen fue una deuda millonaria del dueño del comercio con Georgina N. y Eduardo N., con quienes había una sociedad comercial que no terminó bien. Se habría dicho en días anteriores que la familia denunció que estaban siendo extorsionados por un monto de 50 mil pesos mensuales por la delincuencia organizada en aquella entidad y que ese podría ser uno de los presuntos móviles del incidente. En la conferencia de prensa que estuvo el fiscal general del estado de Guanajuato, se dijo que la pareja se trasladó desde Cortázar hasta Salamanca y gracias a videos de seguridad se logró identificar que llevaban un paquete que simulaba un regalo, el cual contenía el artefacto explosivo que fue realizado de manera artesanal y que derivó en la explosión justamente que provocó la muerte de ambas personas, entre ellas el propietario del negocio. Gracias al análisis del teléfono de un repartidor que resultó herido por la explosión, fue que se conoció el número del que se solicitó el servicio para entregar ese paquete directamente al dueño del restaurante, identificado como Mauricio. Carlos Amarripa, fiscal del estado de Guanajuato, dijo que Georgina N. y Eduardo N. serán acusados de homicidio calificado por la muerte del dueño y del gerente del restaurante, así como por tentativa de homicidio por las lesiones a las personas que resultaron heridas luego de la explosión en aquella entidad. Así se descarta lo dicho por la familia de que presuntamente estaban siendo extorsionados por la delincuencia organizada y que esta habría sido la respuesta al no querer pagar los 50 mil pesos mensuales que les exigían. La Fiscalía General de la República está de nueva cuenta en el ojo del huracán. Alejandro Gertz Manero, que es el titular de la Fiscalía General de la República, está siendo tundido con todo, desde todos los ángulos posibles, por el intento de llevar a la justicia a un grupo de científicos del CONACYT, a quienes acusa, oiga usted, de delincuencia organizada. De acuerdo con una investigación que se ha realizado en torno a este caso que hoy enfoca el fiscal general de la República contra estos académicos,
La investigación partió de una denuncia interpuesta por la directora del CONACYT, María Elena Álvarez Buya, ¿sí? Aquella misma que fue denunciada por gastos excesivos en la alimentación solicitada para el personal del CONACYT, en donde, entre otras cosas, exigía que ningún sobrante de los alimentos del desayuno se pudiera utilizar en otros alimentos del día, como normalmente se realiza, o que se incluyeran productos como, por ejemplo, leche de vaca orgánica, así decía la petición de la directora del CONACYT, en donde los gastos eran multimillonarios tan solo para el restaurante privado que existe dentro de la sede del CONACYT. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología estaría en el ojo del huracán tras darse a conocer que Alejandro Guedes Manero, titular de la Fiscalía General de la República, solicitó una orden de aprehensión de nueva cuenta en contra de 31 científicos de este organismo. En dos ocasiones anteriores, un juez le ha negado dicha solicitud al querer enmarcar la detención en el delito de delincuencia organizada. De acuerdo con una investigación dada a conocer por el periodista Raimundo Riva Palacio el pasado 20 de septiembre, se dio a conocer que Alejandro Guedes Manero solicitó la orden de aprehensión contra 31 miembros del CONACYT. Esto ante la investigación que se realiza contra esos 31 miembros a los que se les acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Son investigadores, científicos e incluso personal administrativo. El fiscal, que ha sido señalado innumerables ocasiones de ser demasiado débil o demasiado permisivo en lo que se refiere a la operación de organizaciones del crimen organizado y de la delincuencia ligada al narcotráfico en el país, contra quienes no ha procedido en ninguna ocasión. Incluso se recuerda la situación de la liberación del hijo del Chapo Guzmán, derivó en una denuncia que interpuso supuestamente la directora del CONACYT contra la comunidad científica por los presuntos delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades. La solicitud de aprehensión emitida por Guedes Manero se debía, supuestamente, el periodista Riva Palacios, a una supuesta venganza de este contra los miembros del CONACYT, quienes protestaron contra su nombramiento como investigador categoría nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores, luego de acusarlo de plagio de diversos documentos. La Fiscalía General abrió la carpeta de investigación FEMDO-UE-IORPJAM-CDMX-000-0222-2021 para solicitar a jueces federales la aprehensión de esos 31 integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Se presume que la demanda refiere a un presunto desvío de 50 millones de pesos otorgado al foro a lo largo de varios años por CONACYT. El presidente López Obrador confirmó que existe una denuncia sobre un presunto manejo irregular de los recursos al interior de este organismo y señaló que corresponderán a los jueces resolver los casos. López Obrador también expresó su confianza, como era de esperarse, a la Fiscalía y a Guedes Manero. No creo que cometa ninguna injusticia, es un hombre recto, íntegro, yo le tengo confianza y no hay persecución política para nadie, no es venganza, dijo el presidente en torno al fiscal que, como ya le digo, en el pasado reciente fue acusado de plagio justamente por los integrantes de este foro, estos 31 miembros del CONACYT, cuando Guedes Manero pretendía un nombramiento como investigador categoría nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores, porque según el CONACYT habría plagiado documentos para fincar ahí sus intereses de ser investigador categoría 3. El presidente nacional del Congreso del Trabajo, Reyes Soberanes, estuvo en Veracruz. Presidió la ceremonia de toma de protesta del nuevo dirigente estatal del Congreso del Trabajo, Leonel Pérez Herrera. En una entrevista, el presidente del Congreso del Trabajo Nacional habló de que, aunque hay una ligera recuperación en estos momentos en el tema del empleo en nuestro país, no se ha logrado todavía esa recuperación que hace falta para que haya una mejoría real en materia económica en la nación. Esto fue lo que dijo Reyes Soberanis en Veracruz.
habido recuperación, pero no todos los que se han perdido. O sea, el dato, para no hablar de datos exactos, pero sí, como ha habido recuperación en el empleo, no los que se han perdido. Estamos en este proceso de... ¿Qué porcentaje? No alcanza todavía el 100%, no se puede decir, porque hay datos diferentes en diferentes países de la República. ¿Los más afectados? Bueno, son los más fiscalizados, como es el centro de la República, México, Nuevo León. Bueno, no conocemos lo del paquete económico, cómo se presentó todavía totalmente. Viene inversión, pero no creo que se alcance para que México recupere el crecimiento que venía antes. Tiene recuperación, eso sí, pero no es lo mismo que venía en el presente. Promover la inversión pública, que se genere la inversión privada y generar la condición de va a depender, no se puede dar un dato exacto de un tiempo, porque va a depender de, la, de las inversiones que se puedan dar en el país. Entonces, estamos, desgraciadamente en México, las coyunturas políticas electorales afectan también a la inversión, y eso hace que nos retrase. Cuando se empieza a generar la confianza en la inversión, vienen los procesos electorales, que eso también de alguna manera afecta al proceso de crecimiento. Protestan cumplir y hacer cumplir las leyes laborales, los acuerdos, los estatutos que rigen la vida de esta organización. ¡Sí, protesto! Si así lo hicieren, que los trabajadores se lo reconozcan, y si es al contrario, se lo demanden. Oiga, a propósito de lo que pasa con el CONACYT, hoy la Unidad de Inteligencia Financiera, en esta crítica que hay contra Gertz Manero, mientras que el presidente dice que no hay una persecución política, pues Alejandro Gertz Manero insiste que hay que investigar a fondo las finanzas de los 31 científicos. Esto le respondió el titular de la UIF, Santiago Nieto. La UIF fue creada para prevenir y combatir el lavado delito y los delitos relacionados, el lavado de dinero, delito y los delitos relacionados, así como para bloquear a quien use recursos ilícitos. No, así con mayúsculas, para investigar instituciones académicas o a sus integrantes que no se encuentren en dichos supuestos. Para quienes entienden de estos temas, sería un severo revés para Alejandro Gertz Manero en ese intento de investigar a los científicos, y desde la misma UIF se le estaría diciendo, palabras más, palabras menos, fiscal, mejor dedícate a perseguir lo que debes de perseguir y no a quererte desquitar de los que no te dejaron llegar a un cuero, a un cargo. Hoy el diputado federal Carlos Valenzuela González solicitó hoy al secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, considere la asignación de recursos extraordinarios, para los municipios de Veracruz y Boca del Río en el marco de la comparecencia. Esto para usar en obra y protección por desastres naturales. Son situaciones que no se pueden evitar, pero que se pueden prevenir para lamentar las menores desgracias posibles, aseguró el diputado federal veracruzano. Esto durante la comparecencia del nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público. El legislador veracruzano insistió en que los desastres naturales pueden llegar a ser catastróficos y en situaciones representan significativamente un desequilibrio de las finanzas de gobiernos y municipios al no contar con apoyos económicos para prevenirlos y combatirlos. Por ello, es importante una planeación financiera de recursos asignados por el gobierno federal para contingencias
que suelen ocurrir por el tipo de geografía que existe en la entidad. Carlos Valenzuela González anticipó dicha petición para evitar que se vea mermado el crecimiento económico de los municipios de Veracruz y Boca del Río al no contar con un plan de recursos federales para aplicar en casos de desastres naturales, los cuales pueden ocurrir en cualquier momento, dijo el legislador del Partido Acción Nacional. Insistió en la necesidad de que se apliquen estas extensiones de recursos y estas ampliaciones de los presupuestos para poder atender cualquier emergencia de manera inmediata y evitar las demoras en la respuesta gubernamental a la población, como lo que ha sucedido en estos momentos en la zona norte del estado, en que aún hoy día hay habitantes de las zonas afectadas por el paso del huracán Grace que han denunciado públicamente que han sido olvidados por las autoridades federales a la hora de realizar los censos de cara justamente al resarcimiento de los daños dejados a su paso por este meteoro. El legislador insistió en que su petición al secretario de Hacienda está basada única y estrictamente en la necesidad de brindarles cierta seguridad a los habitantes de la región a fin de evitar que en caso de una emergencia tengan que esperar todavía la tramitología que tiene que ver justamente con la cuestión de la asignación de un presupuesto o de recursos para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Vamos a ir un breve corte, regresamos enseguida, dele manita arriba, dele compartir a nuestro contenido, quédese con nosotros. Otra vez nos volvieron a bloquear en algunos canales de Facebook Live. Muchísimas gracias a todos los que están conectándose y dándole manita arriba a nuestro contenido. Yo le invito a que se suscriba a nuestro canal en YouTube, en Abierto TV, y a que nos siga todos los días en TikTok, @enabiertotv, donde tenemos contenido exclusivo, muy diferente a lo que usted ve todos los días aquí, porque las noticias no siempre tienen que ser algo serio. Síganos en TikTok todos los días y acompáñenos en el recorrido informativo. Vamos al corte, regresamos enseguida, todavía tenemos mucho de qué platicar en esta edición de La Sobremesa de hoy. Ya volvemos. De mi corazón, este fin de año nos la vamos a pasar juntos en el Salón Balbec. Grupo Riande me invita a mí y yo los invito a ustedes. Esténse pendientes porque el fin de año ahí voy a estar en el meritito Veracruz. Vamos a pasárnosla bien, vamos a despedir este año de calamidades con una sonrisa. Al mal tiempo, ponerle talco. Ahí nos vemos, gente. En el Ayuntamiento de Alvarado te ofrecemos facilidades para el pago de tu predial. Paga en agosto y recibe un descuento del 20% por pago anual y 50% de descuento a jubilados y pensionados. Además, habrá condonaciones en multas. Realiza tu pago en los módulos distribuidos en el municipio. Alvarado, seguridad y progreso.
desde salir muy temprano a correr al bulevar, caminar por la calle con tranquilidad, no importa la hora, todo lo que compone nuestra rutina de todos los días. Detrás de cada cosa está el trabajo de muchas personas. En el gobierno de Boca del Río, día y noche, trabajamos para ti. Boca del Río, ciudad de todos. Ya regresamos, gracias por seguir en sintonía de la sobremesa de hoy, por darle manita arriba, compartir nuestro contenido. Muchas gracias a toda la gente que se está uniendo a nuestra transmisión completamente en vivo. Muchísimas gracias. Luis Miguel Quintana, Carla Solís, Alejandra Victoria, Diana Aguilar, Mario Durán, Doris Gasperín, Indira Domínguez, Armando Covarrubias, Rafael Acosta, a Dulzuras Caseras, Donedín Torres, Pedro Tiburcio Osorio, Luis Dacaret, Freddy Riaño, Merri Sabatini, Alberto Domínguez, Lorenzo Domínguez García, Rubius Canga, Linda Díaz, José Torres, muchas gracias, Salis ING, Eduardo, muchas gracias, Yolanda de Luna, Rosalía de Los Ángeles, gracias también, Delfín Cudillero, Fanny Ramos, muchas gracias, Denise Juárez, Delicias del Sotavento, muchas gracias, Denise Zúñiga también, muchas gracias. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio que se genera desde el puerto de Veracruz. Vamos a la información. El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Veracruz aseguró hoy que se está avanzando en el trabajo que se realiza con el campo veracruzano, que se han establecido una serie de programas una serie de programas agresivones, así dijo, para apoyar a los productores veracruzanos. Esto fue lo que dijo el titular de la SEDARPA en Veracruz. Vea usted. Ampliamente tenemos una serie de proyectos en la rama agrícola, pecuaria y acuacultura, que son las tres áreas de interés de nosotros. Nosotros lo que estamos haciendo, todos los programas que hacemos son programas que tienen reglas de operación, tienen convocatorias públicas. Este año abrimos varios programas, uno para equipamiento, equipamiento para desbrozadoras, mochilas aspersoras, para tener manejo agroecológico de los cultivos. También traemos aquí algunos apoyos para manejo lechero, para apicultura y para acuicultura, obviamente. Y tenemos fondos de garantía líquida que nos llevamos operando con FIRA y con financiera para el desarrollo. Y recientemente abrimos un programa un poco agresivón de técnicos en campo. Tenemos que tener más vinculación en campo de técnicos que generan y propician el intercambio de saberes con productores a través de escuelas de campo, que se le llamamos. Entonces ese trabajo lo traemos en 100 municipios, un técnico por cada municipio, y es una cosa que le estamos apostando para el próximo año ampliarlo bastante, ¿no? Tenemos, y eso es un acuerdo operativo con la gente de la SADER, donde la gente de SADER nos proporciona la metodología técnica y nosotros ponemos los técnicos y con eso hacemos el acompañamiento. Entonces sumamos los 100 técnicos de la Secretaría con los 47 que ellos traen en el estado, son 147 ya, y ampliamos más atención. Entonces es un enfoque agroecológico de rescate de cadenas productivas. Así las cosas con lo que está pasando con la SEDARPA y el campo veracruzano. El problema del alcoholismo, la enfermedad del alcoholismo, porque es una enfermedad, no es solamente un vicio, como mucha gente dice,
está creciendo mucho entre los jóvenes. Ha sido una problemática que se ha incrementado, sobre todo en estos tiempos de pandemia, y es necesario el brindarle atención a todos los jóvenes que han desafortunadamente caído en las garras del alcohol. Alcohólicos Anónimos es una organización que se dedica a apoyar justamente a quienes enfrentan de manera frontal este problema, esta enfermedad, y que buscan. Saludos, Lorenzo Domínguez, muchas gracias. También muchas gracias, Bu Guzmán y José Vázquez Pino, un abrazo. Qué bueno que ya se franca recuperación, amigo. Le decía yo que Alcohólicos Anónimos es una organización que se dedica a apoyar a la gente que quiere salir adelante de esta situación del alcoholismo, y están justamente programando una serie de actividades que tienen que ver con esto que será justamente la novena semana nacional de atención y prevención del alcoholismo en los jóvenes. Vea usted lo que dijeron hoy. El propósito de esta novena semana nacional para los jóvenes es dar a conocer que el alcoholismo es una enfermedad progresiva y mortal por sus consecuencias, que agarra tanto a los jóvenes como a los adultos, a las mujeres, a todo el mundo, todo el ser humano que consume el alcohol puede llegar a un grado a convertirse en un enfermo crónico si no cuida su manera de beber y si la mente está programada para ser un alcohólico. Que el joven por naturaleza piensa que tiene una vida por delante y que puede el día de mañana controlar su manera de beber, pero nosotros sabemos que no es así. Entre más consumen, más se enferma. Así que nos ha costado bastante hacer que los jóvenes tomen conciencia que esta es una enfermedad. ¿Han visto ustedes crecer el número de jóvenes que ha caído en el alcoholismo a raíz de este tiempo de la pandemia, de esto de estar en aislamiento? Desafortunadamente, por falta de información, hay bastantes jóvenes que se están extraviando, perdiendo por esta enfermedad, pero también con una gran satisfacción les puedo decir que nuestros grupos han aumentado su número de jóvenes de 18, 20, 22 años que están llegando a nuestras puertas voluntariamente, sin necesidad de que se le hostigue, sin necesidad de que se le amenace. Llegan voluntariamente y se están recuperando poco a poco. La Semana Nacional se toma en esta fecha, pero tenemos todo el mes para llevar información a todos los jóvenes. La Semana del Penal se va a llevar a cabo el día 27, el lunes 27, y termina el viernes día primero. Vamos a abarcar los 17 penales del estado de Veracruz. Van a seleccionar a puro joven, donde le vamos a dar información a ellos sobre la novena nacional de Alcohólicos Anónimos para los jóvenes. Perfecto. Entonces, se iba a hacer normalmente en el penalito, pero por la pandemia se va a hacer todo virtual. Lo vamos a transmitir en nuestra oficina, ahí en a través de la red. Veracruz 5, sí. Así que si usted conoce a algún joven o alguien que esté con este problema tan severo, con esta enfermedad tan difícil de enfrentar que es el alcoholismo, no cualquiera tiene el valor de decir, sí, soy alcohólico, sí tengo un problema, sí tengo una enfermedad y sí quiero salir adelante de él. Recuerde que puede ser alcohólico aquel que dice, es que yo solamente tomo en fiestas, es que yo solamente tomo para celebrar, es que yo solamente tomo de vez en cuando. El problema es cuando el alcohol termina afectando no solamente la vida personal, sino también la vida de nuestra familia, la vida de nuestros seres queridos, la vida de quienes nos rodean. Hay quienes han perdido no solo el trabajo, no solo su economía, ha perdido a su familia, han provocado la pérdida de la vida de alguien más a causa del alcoholismo. Entonces, si usted conoce jóvenes, recuerde
que a partir del próximo lunes será la Semana Nacional, novena Semana Nacional de la prevención del alcoholismo en los jóvenes, de esta lucha que se está buscando lograr concretar para, pues, simple y sencillamente sacar a los jóvenes de este problema, lograr evitar que se les pueda ayudar a salir adelante, porque es muy triste ver jóvenes afectados por el alcoholismo y que en casa, en lugar de brindarles el apoyo necesario para que puedan salir de él, simple y sencillamente les digan: eres un vicioso, es que no te sabes controlar, es que eso es lo que te enseñamos en casa, etcétera. Ahí están los números en pantalla, llame al 01-800-821-69231 o acudo directamente ahí a el área Veracruz 5 de Alcohólicos Anónimos. En breve le vamos a tener el dato bien concreto de la ubicación del área Veracruz 5. Es en JB Lobos y calle 3, tengo, calle 6, perdón, JB Lobos y calle 6. Ahí está ubicada el área Veracruz 5 de Alcohólicos Anónimos, donde se va a realizar esta novena Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos para jóvenes. Del 20 al 26 de septiembre no se pierda la oportunidad de apoyar. Está en estos momentos ya la semana en pleno, pero el próximo lunes estarán haciendo estas actividades de lleno aquí en Veracruz. Así que acompáñenos, vamos a tener un programa especial a propósito también del tema de Alcohólicos Anónimos. Vamos a más información. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Marcos Orduña, habló acerca del tema del presupuesto que se ha propuesto para 2022. Dijo que hay que revisarlo a fondo para que se pueda ver un beneficio real a los ciudadanos y sobre todo en todo el país ante la situación que se vive por la pandemia. Vea usted. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, el cual viene nos comentaban, viene interesante, ya que en relación al 2021 hay un incremento de aproximadamente 100 mil millones de pesos, de 450 mil a 550 mil millones de pesos para infraestructura. Hablo de infraestructura nada más. Y se habló de otra inversión aproximadamente de 170 mil millones en proyectos de inversión mixta para todo el país, para todo el país. Pemex tiene un incremento sustentable, estamos hablando de proyecto, todavía tiene que ser aprobado, etcétera, pero la propuesta que hace el Ejecutivo, Pemex tiene un presupuesto bastante interesante, 368 mil millones de pesos, también CFE tiene un presupuesto para el año que entra proyectado de 40 mil millones, SCT, la Comisión Nacional del Agua, es decir, vamos a hablar en teoría, la inversión es fuerte para obras de infraestructura en todo el país. Los proyectos emblemáticos, igual, el proyecto del corredor transísmico tiene una inversión interesante, así como el Tren Maya. El Tren Maya sí le van a invertir bastante. Lo que es la refinería de Dos Bocas se mantiene en los mismos niveles que este año. Lo que es la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles va disminuyendo ya, porque en teoría el año que entra se entrega. Entonces, la reunión que tuvimos ayer precisamente en la Secretaría de Hacienda fue muy interesante, porque son cosas que afectan a la industria de la construcción, y como todos sabemos, nuestro sector es el termómetro de lo que es la economía de nuestro país. Y es lo que hemos estado solicitando al gobierno federal, que se incremente la inversión en infraestructura, porque eso genera muchísimos beneficios.
Así las cosas con lo que acontece en el tema del presupuesto que dice el titular de la CEMIC en Veracruz. Las autoridades electorales confirmaron el triunfo de la maestra Lizeth Álvarez Vera como presidenta municipal electa de Alvarado. Desestimaron las quejas presentadas por Octavio Ruiz Barroso y dieron a conocer ya el triunfo de la alcaldesa electa de esa localidad. Obviamente, la maestra Álvarez Vera emitió un mensaje a propósito de esta determinación del Tribunal Electoral, y esto fue lo que dijo la ahora ya confirmada alcaldesa electa de Alvarado. Este 21 de septiembre, el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz ratificó por unanimidad la decisión de los alvaradeños del pasado 6 de junio. El triunfo de la coalición, Juntos Haremos Historia. Hoy ganó una vez más la participación ciudadana y en el futuro ganarán otras generaciones comprometidas con el desarrollo de Alvarado. Reitero lo que sostuve en campaña. No creo que la administración pública sea una herencia que se comparte en familia, sino la oportunidad de servir a las más legítimas aspiraciones de todos los alvaradeños. Gracias a quienes me brindaron su confianza y quienes no lo hicieron, denme la oportunidad de trabajar. Gracias al Tribunal Electoral por dar voz a todas las expresiones y en el ejercicio de sus funciones, demostrar jurídicamente que no existe vulnerabilidad al proceso y dar certeza a la elección que me permita ser alcaldesa de Alvarado para el próximo periodo de gobierno. Me siento muy feliz y lista para asumir con honor el cargo más importante que puede tener un alvaradeño: servir a Alvarado. Pues ahí tiene usted lo dicho por la alcaldesa electa. Oiga, los integrantes del magisterio se quejan de que cuando solicitan un préstamo resulta ser demasiado engorroso el trámite y pues al final es muy problemático poder acceder a algo a lo que tienen derecho. Ricardo Robert es un representante del sector del magisterio y esto fue lo que dijo a propósito de esto. Analizando lo de los préstamos personales del ISSSTE, en la modalidad que se manejó muchos años, que eran los folios, tampoco garantizaba que llegara a todos los que requerían el préstamo en las condiciones, porque los folios nunca alcanzaron para toda la base trabajadora, la cual requería un préstamo personal del ISSSTE. Ahora con la modalidad que manejan de sorteos, ocurre una situación analógica. Es similar porque los sorteos son cada 15 días, pero no tienen la capacidad que todos los aspirantes a salir beneficiados con un préstamo, que además van a pagar con un interés, si es amigable, pero se tiene que realizar el préstamo, no es nada a fondo perdido. Entonces, tienen que inscribirse, salir sorteados, y para eso pueden pasar en el número de sorteos hasta que salga su préstamo. Considero yo que ninguno de los modelos son las garantías que debemos de tener como gremio magisterial. Deberíamos tener toda la capacidad para cada maestro jubilado o activo, personal del magisterio, que tenga la necesidad de un préstamo, debería de tener garantizado que en máximo de 4 o 5 días hábiles su cheque tenía que ser otorgado en la unidad administrativa de pensiones del Estado más cercana a su localidad. Vamos con Mike, el caricaturista. Veamos qué nos tiene preparado el genio de las tintas, los colores y el humor negro en la sobremesa de hoy. Esto que es ni más ni menos que simpatía. Simpatía internacional. Mike, el caricaturista, en la sobremesa de hoy.
Genial, como siempre, Mike, el caricaturista, con sus participaciones en la sobremesa de hoy. Muchas gracias a toda la gente que estuvo participando el día de hoy con nosotros, que estuvo comunicándose a través del inbox, enviándonos mensajitos. Muchas gracias a todos los que nos ven a través de Navirto TV, Navirto TV Alterna y Fusión News. Muchas gracias. Aquilis Aluno Chacón, muchas gracias. Antonio del Río, muchas gracias también. A Rubén Vela, Rubén Olantín, Rocío Oliva, muchas gracias. Jennifer Rivera, Nicolás Rivera Domínguez, Ricardo Shunti, Jaycee Fauri, Rafael Carvajal, Raúl Aguilar, Marlene Ramón, Mili de Trinidad, Praxedis Magón, Bu Guzmán García, muchas gracias también. Permítame tantito. Es que de repente se nos hace travesura la tecnología. Ahí estamos, ya. Ahora sí, gracias también Ricardo Cuevas, también Cotiza Planner, muchas gracias, Greta Poblin, Lorenzo Domínguez, un abrazo, Mara Amores, Fabiola Presas, Senyacen, muchas gracias, José Vázquez Pino, ya le decíamos, Marina Pecero, José Carmona Valdivia, Aldo Pérez Hernández, Laura Peña Gil, Paco Ortega Cetina, Grace Pérez de León, Patilario, Siren Barriento, Pepe Pueblo, muchas gracias, Purre, Rocío Castillo, Rocío Portillo, Mauro Ponce, Ani Potter, Porfirio González Valle, Nena Portugal, Felipe Hakim, también muchas gracias. Gracias, Pisando Fuerte, Acosta Castillo, Antonio Chaparro, Antonio Vázquez, Torres TMC, Martín Ceballos, un abrazo Martín, gracias. Tino Ortiz, Tita Rodríguez, gracias Tita, saludos. Ahí estuvimos hoy por la mañana con la buena Tita Rodríguez en el Centro Histórico. Tere Quintero, Katia Terán, la exreina del carnaval, Katia Terán, muchas gracias. López Tavares, Tello Rodríguez, gracias también. Teresa Cárdenas, Gustavo Sousa, muchas gracias a toda la gente que estuvo entrando, que estuvo dándole manita arriba. Recuerde, suscríbase a nuestro canal de YouTube, síganos, estamos como En Abierto TV. Visite nuestra página www.enabiertonoticiastv.com y síganos en TikTok, @enabiertotv, en donde tenemos todos los días contenido muy diferente a lo que a diario le mostramos aquí en Enabierto TV. No se le olvide, novena Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos para los jóvenes. Es muy importante. Si usted conoce algún chavito, algún joven, me decían hoy por la mañana que ya se ha detectado niños desde 14, 13 años ya con problemas severos de alcoholismo. Imagínense un chavito de 13 años, de 14 años, afectado por el alcoholismo. Digo, es muy triste, es muy difícil saber que ya a esa edad se puede estar enfrentando un problema de este tipo. Pero bueno, desafortunadamente así es. Y hay que estar pendientes de nuestros hijos, de las señales que pueden mostrarnos un posible problema de alcoholismo. Oiga, me están reportando que hace unos momentos, cayó un árbol encima de un automóvil en el fraccionamiento Palmas del Coyol, en el circuito Las Palmas, donde un árbol le cayó encima de un vehículo justamente a causa de el viento del norte que está afectando un automóvil que afortunadamente estaba estacionado, no había nadie adentro, pero bueno, tremendo susto para los dueños de estos vehículos. Esto fue hace apenas unos momentos. Antes de irnos, le comento rápidamente que el próximo 2 de octubre se van a realizar una serie de actividades aquí en Veracruz. Hoy se anunció que habrá una serie de actividades que tienen que ver justamente con la conmemoración de la lucha del 2 de octubre. Por la mañana le tuvimos la transmisión en vivo de lo que fue justamente la conferencia de prensa. Recuerde que va a haber un conversatorio, una obra de teatro y una marcha que se va a realizar para que pueda usted participar. Y pues sobre todo, pues conmemorar esa triste fecha, no celebrar, conmemorar esa triste fecha para nuestro país, a la espera de que nunca más
vuelva a haber otro 2 de octubre, otra matanza de estudiantes como la que sucedió en aquella ocasión. Ahora sí, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Gracias a Sangrita Potrasaina, gracias a Mezcal, Hacienda San Francisco, al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. Muchas gracias al Colegio Nacional de Abogados Penalistas, AC. También muchas gracias a Manchitas, muchas gracias a Alitas 50 Sabores. En Manchitas pide usted sus playeras diseñadas especialmente para usted. Hay una oferta tremenda ahorita ya de playeras de Manchitas en 280, dos playeras sin estampado, además con el diseño de colores, multicolores, o de 380 con el sublimado ya, que usted decida, y se puede llevar usted hasta su casa ese tipo de playeras directamente con una calidad tremenda. También muchas gracias a Clínica Audio Dental, ahí en Cerdán 901, haga su cita, atiéndase y atiéndase bien, Clínica Audio Dental, y sobre todo gracias a usted por estarnos acompañando todos los días, gracias a Bonito Café ahí en la Riviera Veracruzana. Le agradezco que nos haya acompañado en una edición más de esto que es La Sobremesa de hoy. Soy Jorge Ernesto Oliva y como siempre le digo, es tiempo de que opinemos, porque toda opinión es válida, incluso la nuestra. Hasta mañana. Todo ha sido distinto, hay algo que nunca va a cambiar. Nuestro orgullo por haber nacido en esta tierra, por ser mexicanos, ser unidos y ser fuertes. Sigamos honrando nuestro origen, nuestra bandera, nuestras tradiciones. Ven y festeja con nosotros las fiestas patrias. Con son, danzón, pozole, pambazos y toda nuestra gastronomía. En septiembre, ven al puerto de Veracruz. Ya queremos volverte a ver. De mi alma y de mi corazón, este fin de año nos la vamos a pasar juntos en el Salón Balbec. Grupo Riante me invita a mí y yo los invito a ustedes. Esténse pendientes porque el fin de año ahí voy a estar en el meritito Veracruz. Vamos a pasárnosla bien, vamos a despedir este año de calamidades con una sonrisa. Al mal tiempo,
ponerle talco. Ahí nos vemos, gente. Desde salir muy temprano a correr al bulevar, caminar por la calle con tranquilidad, no importa la hora, todo lo que compone nuestra rutina de todos los días. Detrás de cada cosa está el trabajo de muchas personas. En el gobierno de Boca del Río, día y noche, trabajamos para ti. Boca del Río, ciudad de todos. En el Ayuntamiento de Alvarado te ofrecemos facilidades para el pago de tu predial. Paga en agosto y recibe un descuento del 20% por pago anual y 50% de descuento a jubilados y pensionados. Además, habrá condonaciones en multas. Realiza tu pago en los módulos distribuidos en el municipio. Alvarado, seguridad y progreso. No dejes de disfrutar del sabor más bonito. Debido a la contingencia por COVID-19, en Bonito Café seguimos laborando, pero a puerta cerrada. Estamos ubicados en el Boulevard Riviera Veracruzana, en el local número 20 dentro de Plaza Riviera. Visítanos responsablemente, acatando las medidas sanitarias y respetando la sana distancia. Te esperamos de lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30 de la noche y los domingos de 3:30 de la tarde a 8:30 de la noche. ¿Vienes en tu auto? Adelanta tu pedido al teléfono 2293-679813. Llevamos tu orden a la puerta de tu vehículo. Recuerda, Bonito Café. No hay nada más bonito.